Bueno, amigos, continuamos aquí transmitiendo desde Radio Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu micrófono, porque este estaba muy abajo. Ahorita salí del programa anterior con Miriam Casimiro, pues me lo desacomodé. Pero bueno, estamos aquí nuevamente transmitiendo desde Radio Seguridad, cuidando lo que amas, cuidando tu retiro, cuidando tu pensión. Hoy, pues miércoles, aquí a las 11 de la mañana, platicamos siempre de pensiones, de Afores, de su retiro. Y hoy, pues nos acompaña José Luis García, nuestro amigo que pues es experto, especialista en este tema. Y que hoy, ¿cuál es el tema que vamos a platicar hoy, José Luis? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, cómo estás? Hola, buenos días, amigos. Básicamente el tema del día de hoy, que seleccionamos para el día de hoy, es establecer qué pasa cuando tú dejas de cotizar al Seguro Social. Ok. ¿Sí? Bueno, pues ahí ya lo tienen en el comentario, el tema, ¿qué pasa cuando dejamos de cotizar al Seguro Social? Esto pues puede ser debido a varias situaciones o a una sola. Básicamente es cuando la empresa donde tú laboras y estás dado de alta en el régimen obligatorio, uh-huh, y dejas de laborar en esa empresa, obviamente pues ya la empresa no sigue dando las aportaciones al Seguro Social, te dan de baja, pero sigues conservando una serie de beneficios en un momento dado durante un tiempo determinado, ¿no? Okay. Pero, a ver, es que te pregunté, la pregunta fue capciosa, ¿eh? Porque yo por ahí alguna vez escuché, y no me hagan mucho caso, de que hay patrones que dejan de pagar las cuotas o las contribuciones al IMSS sin que el trabajador esté enterado, y sin notificarlo, y sin que nadie sepa nada. Sí, de hecho es frecuente, y sobre todo esto es más frecuente, por ejemplo, en el área de la construcción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo te doy de alta un bimestre, te doy de baja, vas a seguir recibiendo los beneficios del servicio médico durante, uh-huh, un X tiempo, y antes de que se termine ese tiempo, te vuelvo a dar de alta. Okay. Entonces se ahorran un mes a lo mejor, entonces si en un momento es, dado... Es bimestral, ¿no? ¿O mensual? Es que no, mira, aquí la cuestión está así. Efectivamente, los pagos son bimestrales, son... Sí, las cuotas. Las, ¿no?, cuotas son bimestrales para lo que es la cobertura médica. Uh-huh. Un mes es para cobertura médica y otro mes es para lo que es el fondo de retiro. Aquí la cuestión es de que, ¿sabes qué? Yo si te doy de alta un bimestre y después te doy de baja, a lo mejor me estoy ahorrando un mes de cobertura médica, ¿no? ¿Por qué? Porque después de que te dan de baja, tienes la cobertura durante 45 días. Entonces, lo que va a pasar, si lo llevamos a 3 meses, o sea, por trimestre, el año se divide en 4 trimestres, pues me estoy ahorrando prácticamente un trimestre de estarle pagando cuotas, okay, ¿no? Pero entonces esto tú has detectado que sucede más en la industria de la construcción. Es donde es más factible. Pues entonces ahí el empleado o el trabajador está consciente prácticamente, ¿no? Lo que pasa es que todos ellos muchas veces van por obra determinada. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues sabes que trabajó un mes y lo doy de baja, ¿no? Pues sí, porque tampoco va a estar pagando algo que no corresponda, ¿no? Efectivamente. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajadores que su patrón, así como dicen por ahí a la Viva México, o sea, deja de pagar las cuotas y él no se entera y sigue aparentemente trabajando? O esto, yo sé que sucede, pero no sé si ya no suceda. No, sí sucede, sí sucede. Aquí la situación está así, mira, primero vamos a tomar en consideración esto. Cuando a ti te dan de alta en el Seguro Social, que es el seguro obligatorio,
En automático empiezas a tener los beneficios de cobertura médica, de cobertura de guarderías, de cobertura de hospitales, de medicamentos y de todo esto, ¿no? Cuando a ti te dan de baja, es decir, cuando el patrón da el aviso al Seguro Social de que te van a dar de baja, tú tienes una cobertura, si han pasado más de 30 días, tú tienes una cobertura de 45 días. Okay. Sí, que sigues conservando todos esos beneficios. Okay. Una vez que se termina ese tiempo, ya, se acabaron todos tus beneficios. Eso se llama vigencia de derechos. Básicamente la vigencia de derechos es el tiempo mediante el cual tú sigues conservando tú conservas tu derecho al servicio médico, a las medicinas, a la guardería. Esa se llama vigencia de derechos. Vigencia, sí, o sea que están vigentes tus derechos. Efectivamente. Médicos en este caso, de así salud, es. Por decirlo así. Así es. Entonces, cuando te dan de baja del Seguro Social, sabes perfectamente que durante 45 días vas a seguir conservando esto. ¿Para qué? Para seguir tu tratamiento médico, para seguir obteniendo medicinas por medio del Seguro Social, para que tu trabajador o trabajadora puedas llevar a tu hijo a la guardería. Entonces te dan precisamente ese periodo para que tú tengas la oportunidad de volver a conseguir un trabajo que te ofrezca el sí, que el no sea social. Tan súbito el corte ni la preocupación de qué vas a hacer, como tú dices, un tratamiento, ¿no? Así que no sea suspendido tan drásticamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa es la primera característica que pasa cuando tú dejas de cotizar. Pero esto se complica. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos hablando del tema de pensiones, estamos hablando de la conservación de derechos. Uh-huh. Y estamos hablando de dos términos totalmente distintos. Una cuestión es la vigencia de derechos, que te da la oportunidad de seguir obteniendo el servicio médico y guardería y todo esto. Y otra es la conservación de derechos. La conservación de derechos es un periodo de gracia que te otorga la misma ley para que en un determinado tiempo puedas exigir tu derecho a la pensión. ¿Ok? Ok. Entonces, sí es importante que entiendan la definición de cada uno de esos conceptos, porque pueden ser en teoría lo mismo, la vigencia y la conservación, mas sin embargo tiene connotaciones completamente sí. distintas en el Seguro Social. Repercusión. Y repercusiones totalmente distintas, ¿no? Ok. Ahora, una vez que ya establecimos qué es la vigencia de derechos, ahora sí, vámonos a enfocar a lo que es la conservación de derechos. La conservación de derechos, como se los digo, amigos, es un periodo de gracia que te otorga la misma ley para seguir conservando tu derecho a una pensión. Ahora, este periodo tiene un término, tiene un finiquito. ¿Cómo se calcula? Es muy sencillo. De acuerdo a tu número de semanas cotizadas, lo único que tienes que hacer es dividirlo entre 4, y ese es el periodo de gracia que te otorga la ley. Ese periodo de gracia no puede ser menor a 52 semanas, es decir, a un año. ¿Y a qué nos referimos? Si tú tienes 100 semanas de cotización y en un momento dado te reconocías por el Seguro Social y en un momento dado lo dividas entre 4, te va a dar 25 semanas. Entonces, la ley te protege hasta 52 semanas. Okay. Tiene un periodo mínimo. ¿Okay? Aquí, para nosotros es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque ese es el motivo principal por el cual más del 50% de las personas que en algún momento tuvieron derecho a una pensión no la logran. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de nosotros, por diferentes razones, decidimos ya no contratarnos con una empresa, decidimos ya empezar nuestro negocio, o contratarnos de manera individual. No sé, hay muchas situaciones que nos pueden obligar a esta situación. De hecho, también esto se da, por ejemplo, mucho con los migrantes. Okay. En su juventud empezaron a cotizar al Seguro Social y de repente por situaciones ajenas a la, o que las obligaron en un momento dado a emigrar. O por X situaciones. Así es. Se van del país y obviamente dejan de cotizar. Pero hay que recordar que cuando uno empieza a cotizar al Seguro Social,
empieza a generar derechos para una posible pensión de retiro a futuro. Ahora bien, también hay que recordar que estas pensiones se van a otorgar en base a que nosotros podamos reunir la totalidad de los requisitos que nos va a solicitar la ley. Entonces, uno de los requisitos que maneja la ley es la conservación de derechos. Mucha gente piensa que la conservación de derechos es seguir cotizando. No, no necesariamente. Es decir, yo puedo dejar de cotizar con 2 o 3 años, hasta 5 años en un momento antes de solicitar mi pensión, pero si mi conservación de derechos me ampara hasta 5 años, no tengo ningún problema. Cuando llego a la edad de la pensión y estoy en conservación de derechos, pues tranquilamente puedo solicitar mi pensión. Así es. Okay. Aquí la cuestión es, el hacer el cálculo pues, se hace de una manera, ya, bueno, como se lo expliqué, es el número de semanas que nos reconoce el Seguro Social dividido entre 4, eso nos va a dar un aproximado en un momento dado de la cantidad de que tenemos todavía como conservación de derechos. Pero es importante saber que quien en un momento dado tiene la fecha exacta de esa conservación de derechos es el Seguro Social, y aquí hay un gran problema. O bueno, la fecha, el total válido. Ah, bueno, es el total válido y además la fecha exacta, porque si nosotros calculamos en un momento, si yo tengo 1,000 semanas y calculamos que tenemos todavía 250 semanas, decimos, bueno, pues tenemos 5 años, no necesariamente. Hay que recordar que en la actualidad el Seguro Social hay periodos que nos reconoce y hay periodos que no nos reconoce. Entonces, tenemos que tomar en consideración todo eso. Precisamente en la semana me llegó un reporte de semanas cotizadas y ya me di cuenta de que ahora nos ofrecen menos información todavía que el año pasado. ¿Qué significa esto? Mira, de entrada, para poder saber la fecha exacta de la conservación de derechos que reconoce el Seguro Social, no se lo dan a uno. Y para poderlo solicitar, primero tienes que meterte al INAI y hacer la solicitud, y en teoría, en un periodo de 30, 60 días, tienes la información. Mínimo 20 días. Aquí la cuestión es que no lo dan. O sea, ¿tampoco en el INAI? ¿Sabes qué? Que el Seguro Social, primero lo que hace es, bueno, dime para qué lo quieres. Y ya se pasó un periodo de 30 días a lo mejor. Entonces tienes que hacer la contestación y a partir de que entra la contestación se van otros 30 días. Y así en un momento dado el Seguro Social va extendiendo los periodos. Uh-huh. Y esto te lo digo porque en mi caso, por ejemplo, yo cuando empecé con esta situación, yo lo que hice es, la idea es que lo hiciéramos todo por los canales oficiales para que no tuviéramos broncas. Yo me tardé 2 años tan solo para saber mi salario promedio, reconocido de los últimos 5 años, y además me lo dieron mal. Entonces, es verdaderamente aterrador esta situación. Independientemente de qué es nuestra información, las instituciones muchas veces buscan algún pretexto para no otorgarnos bien la información. Bueno, mira, a mí me queda claro que en anteriores administraciones, pues obvio que la información, pues digo, o no existía, o había la consigna de no darla o de no transparentarla, por lo menos tan fácilmente. Pero me extraña un poquito de que en esta nueva administración a lo mejor sí consiga la misma pues práctica. No, y te lo voy a poner bien simple. Miren, vamos a tocar, saliéndonos un poquito del tema. Esta semana se hizo un anuncio donde decía que los trabajadores del hogar iban a tener la posibilidad de entrar en un programa piloto con el Seguro Social para poder asegurarse. Sí, todo por la película Roma, ¿eh? Ok. Aquí la situación está así. Yo me metí a investigar, a verificar en un momento dado, pues, cuáles iban a ser los alcances. Básicamente, lo que está proponiendo el Seguro Social es que tu trabajador
del hogar, puede ser el jardinero, puede ser la, uh-huh, la muchacha que hace la comida, es decir, sí, toda aquella, actividad aquella persona que esté contemplada de trabajadora del hogar. Así es. Con el simple hecho de que tú le des aviso al Seguro Social de que eres un trabajador y cuántos días trabajas y cuánto te pagan, el Seguro Social te va a dar de alta y va a generar un formato de pago que se lo tienes que dar tú a tu patrón para que tu patrón esté dado de alta en el registro obrero patronal y tenga que pagar. Esto va a significar un gran problema. ¿Por qué? Porque ya no le están tomando en consideración a los patrones. No sabemos muchas veces, la verdad, los esfuerzos y sacrificios que está haciendo a lo mejor una familia para que alguien cuide a los niños, para que alguien haga la limpieza. Es decir, no contemplaron esa situación. Y ese es, la verdad es de que es un programa perverso, a mí se me hace muy perverso. ¿Por qué? Porque, ok, vas a beneficiar a una gran cantidad de gente, pero no estás contemplando en un momento dado las necesidades de las familias que están contratando a esas gentes. Yo no digo que no haya gente que lo pueda pagar, ¿sí? Pero porque, a ver, ¿tú tienes un dato aproximado o podemos calcularlo aquí rápido de cuánto pagaría un ama de casa o una familia porque la persona? Entiendo que las personas que van a solicitar esto pues trabajan diario, ¿no? En la casa más o menos. ¿O? No necesariamente. Pues digo, no necesariamente, pero sería la cuestión más obvia, ¿no? Mira, aquí la situación es así. Si yo soy jardinero y le trabajo nada más 3 días a una persona, con eso me puedo dar de alta. Puedo ir al Seguro Social, inscribirme en este programa. Desde un día. Yo puedo ir y darme de alta y decir, ¿sabes qué? Mi patrón es fulanito de tal, trabajo uh-huh. con él este día y por este día yo gano al mes tanto, ¿ok? Ahí la cuestión es de que si no ganas ni siquiera el salario mínimo por medio de esa persona, se va a tasar como si fuera un salario mínimo, ¿sí? Y el se patrón... ¿Se va a igualar o se va a tomar como salario mínimo? Se va a tomar como salario mínimo. Ahí la cuestión... Que le paguen. Así es. O sea, si le pagan 100 pesos... Es como si fuera un salario mínimo. Pues eso. A ver, ¿se va a usar 100 pesos o se va a subir a salario mínimo? Se va a subir a salario mínimo. Porque se va a subir... Para poderle cobrar a la gente. Se va a igualar. Así es. Ahí lo que va a pasar es de que, ok, tú trabajas nada más 4 días al mes. Vamos a ver de qué manera lo podemos manejar. Y si quieres, me parece que va a haber un corte. Sí. Y ahorita regresamos, si quieren, bueno, para okay. darle un poquito la forma. No se vayan, amigos, como ven, se está poniendo interesante esto, porque a lo mejor muchos estamos en esa situación, a lo mejor muchos no, pero yo creo que es importante manejar esta información básica que les digo de todas las áreas. Entonces, no se vayan, regresamos en un par de minutos, seguimos aquí en Pensiones, aquí en Radio Seguridad. Regresamos.
Bueno, amigos, pues ya regresamos aquí a seguir charlando. Bueno, oiga, a lo mejor es una pequeña clase de finanzas y de leyes laborales, patronales aquí en Radio Seguridad, cuidando lo que amas, ¿no? Entonces, nos quedamos en que era pues, como tú lo veías medio complicado, bueno, no complicado, sino medio mal establecido este programa, ¿no? Si tú tienes a una persona trabajando en tu hogar para cuidar a los niños, para hacer la limpieza, para el jardín, no sé, para lo que sea dentro de las labores del hogar, ya no te van a tomar parecer a ti, sino con el simple hecho de que el trabajador vaya y se inscriba, en ese momento a ti te dan de alta dentro del registro obrero patronal del Seguro Social y te van a empezar a generar recibos. Y ahí no es de que quieras pagar, ahí es de que los tienes que pagar. Entonces, supuestamente el Seguro Social prevé que no vaya a haber muchos despidos. Yo nada más quiero saber, en cuanto les empiecen a llegar en un momento los recibos a los patrones, les van a decir, ¿sabes qué? Si tú sabes la situación o lo que tengo que hacer para poderte pagar y que me ayudes, entonces, ¿sabes qué? Pues ya no te puedo pagar. Sí, muchas ya gracias ya no, y vámonos. Ya no requiero de los servicios. Ah, efectivamente. Porque, ahora bien, tú me preguntabas de costos. Aquí la cuestión es, si yo tengo una persona trabajando una sola vez a la semana para hacer limpieza, no sé, y le estoy pagando 100 pesos, casi no es, pero son como 200 pesos por cada vez que viene. Y ella se va, esa persona va y se inscribe, a mí me van a dar de alta en el registro obrero patronal, así es, y ella va a empezar a gozar de los servicios del Seguro Social. Pero ahí lo que va a pasar es de que a mí el Seguro Social me va a generar un recibo. Y ahí no es de que lo quiera pagar, es lo tengo que pagar. Por un salario mínimo son 950 pesos mensuales. Entonces, hay gente que la verdad, es como te digo, vamos a ponernos en la situación de una madre de familia soltera que se tiene que salir a trabajar, pero que le está pagando a una muchacha para que le cuide al hijo, a los hijos, y a lo mejor hace muchos sacrificios para juntar el dinero que le paga esta persona, ahora adicionalmente se le va a acumular otros 950 pesos mensuales. Entonces yo quiero saber de qué manera van a hacer esa situación. Ahora, también viene otra situación junto con pegado. Por ejemplo, se quitan los apoyos para estancias infantiles. Entonces, ya no van a tener la oportunidad de tener a los niños en las estancias infantiles, pero además, si tú lo tenías en tu casa, pues tampoco vas a tener ya dinero para pagarle. ¿Por qué? Porque lo que vas a querer evitarte es meterte en un problema directo con el Seguro Social. Híjole, no, pues yo... No, sí, ya lo vi complicada la cosa, ¿eh? Porque les van a dar 1,600 pesos a los padres de familia por cada niño que tenían en una guardería. Pero si de eso, ¿cuánto es? 900, ¿no? No, pues. 900 para el seguro, pues le van a quedar 500 pesos, no. 700 pesos. 700 pesos al mes. Quiere decir que le van a quedar 175 pesos por semana para la persona que cuide a su hijo. ¿Ustedes trabajarían por 175 pesos a la semana cuidando a un angelito? Que luego no son muy angelitos, que digamos, digo, porque son muy activos los niños, son hiperactivos, ¿no? Y con las dietas de azúcar que les damos ahorita, que les dan nuestros productos más comerciales, los niños se han vuelto hiperactivos. Entonces, 175 pesos a la semana por cuidar a un niño. Imagínate. Entonces te digo, hay situaciones que no... Mira, yo entiendo que a lo mejor a la gente que se dedica a esto lo va a beneficiar y es bueno. Mas sin embargo... La idea es que el programa beneficie no a uno, sino a todos, ¿no? Sí, pero por un lado beneficia a los trabajadores, pero perjudica a las personas que le ofrecen el trabajo a ese tipo de personas. Sí, porque en México los ingresos
promedio de las familias mexicanas, pues no alcanza para tener un, para pagar un servicio de este tipo. Ahora, vamos, vámonos un poquito más largo. Fíjate, como te decía, si eres, si es una pareja que trabajan los dos y tienen dos niños, pues a lo mejor tienen una señora que les ayuda para hacer limpieza y para cuidar a los niños, uh-huh. ¿Okay? Pero se complica cuando realmente nada más es una sola la persona que va a que tiene que trabajar y que tiene que reunir los requisitos, el dinero suficiente para poder sufragar los gastos. Y ahora todavía le vas a meter otro trancazo fuerte. Entonces, eso es lo complicado. Mira, y mira que le busqué, pero cuando ya vi los alcances, dices, no, yo considero que está muy mal planeado. Okay. Bueno, sí. Más bien, no está planeado, porque lo están haciendo como una decisión unilateral, unilateral, pero más bien forzada por una situación mediática, que es la película Roma, que es por la actriz Yalitza, no sé qué se llama. No, pero además es un reclamo que tienen, y sí, es un reclamo justo de mucha gente. Esto ya viene de hace tiempo, ¿no? De mucha gente. Trabajado, pero lo que vino a derramar la gotita del vaso, pues fue la película, ¿no? Que puso de manifiesto el valor que tienen estos trabajadores, porque son trabajadores. Pero es lo que vuelvo a decir yo. El ingreso promedio de las familias o de los trabajadores mexicanos no da para poder solventar tanto el sueldo como los cuotas patronales. Así es. No, y además aquí la cuestión hay que tomar en consideración. Ya una vez que está dado de alta dentro del registro de lo patronal y se genera el recibo, ahí no es de que quieras pagarlo. Ya eso se convierte en una obligación. Y el Seguro Social tiene la capacidad en un momento dado para ir y exigirte el pago. Uh-huh. Entonces, ese es un gran problema que yo veo. Y la verdad es de que se va a generar, esto puede llegar a generar un problema social muy, muy grande. ¿Por qué? Porque mucha gente se puede quedar sin trabajo, muchas personas van a tener que empezar a buscar opciones para que cuiden a los niños, o a ver de qué manera también que cuiden las casas. Es decir, va a haber un montón de situaciones que yo siento que no están tomando en consideración. Oye, fíjate que yo no se me había ocurrido pensarlo de esa manera, pero ni de chiste, ¿eh? Yo sí veía algo complicado que con 1,600 pesos puedan pagar a una persona que les ayudara a cuidar a un bebé, pero no le busqué más. Digo, tal vez, pues digo, no es mi área, tú eres especialista, qué bueno que platicamos ahorita de este detalle. Entonces yo creo que esto sí hay que manifestarlo en donde sea necesario, ¿no? Sí, no, mira, básicamente no, mi intención no es tanto manifestarlo, sino más bien quiero que le den su justa medida, el alcance de lo que puede ocasionar esta situación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a pasar a la larga? ¿Sabes qué? Lo que va a pasar es de que si yo contrato a una persona, lo primero que le voy a decir es, ¿sabes qué? De una vez, por anticipado, te digo, no hay seguro social. ¿Te parece bien? Si no, pum. Y si no, mira, ¿sabes qué? En el momento que me llegue, yo pago los 900 pesos, pero te los descuento de tu salario. Entonces, si están ganando poco, van a quedar debiendo también. Entonces, ¿no? va a haber problemas muy fuertes. Te digo, yo no excluyo de que haya familias o haya personas que puedan pagarlo. Obvio, sí hay quien lo puede pagar y a lo uh-huh. mejor va a decir, ¿sabes qué? Como un beneficio, va adelante, no tengo ningún problema. De hecho, hay gente que ya lo hace, pero en el grueso de la población, la verdad es de que nos va a pegar, pero en todo. Sí, en el promedio así está, yo creo que todas las familias mexicanas. Pero bueno, déjame hacerte una pregunta que nos llegó aquí en el Facebook Live. Recuerden que nuestra transmisión es facebook.com/TV Seguridad, donde estamos transmitiendo este video en vivo. Y nos dice Vero, dice, buen día, pregunta,
si su esposo ya tiene 1500 semanas cotizadas en el IMSS, pero tiene 52 años, ¿se puede jubilar? No. A ver, hay que recordar, amigos, existen, habíamos hablado de tres requisitos, pero ya realmente son cuatro los requisitos que se tienen que reunir. Uno es el número de semanas cotizadas, de acuerdo a la ley que nos ampare. Por lo que estás comentando, muy probablemente tu esposo está en la ley 73. La ley 73 dice que con solo 500 semanas de cotización ya tiene derecho a la pensión. El reunir más te beneficia, ¿por qué? Porque a mayor número de semanas cotizadas es mejor el monto de la pensión. La otra es la edad. La edad mínima para poder solicitar la pensión de cesantía es 60 años. Si tienes 52 años, pudiera ser que la pudieras solicitar siempre y cuando tú tengas en la Afore más de entre 1.800.000 y 4 millones de pesos, tan solo para garantizar dos salarios mínimos. Si no los tienes, entonces te tienes que esperar hasta los 60 años y no hay más. Muy bien. El tercer requisito es la conservación de derechos, que es el tema que estamos tratando en este momento. Y el cuarto tema es estar dado de alta en una Afore, porque también es, esa es una situación. Muchas veces no estamos dados de alta en la Afore y cuando llegamos y nos exigen que estemos dados de alta en una Afore, no tomamos en consideración que ese es un trámite que se puede llevar entre 4 y 6 meses. Okay. Entonces, ese tiempo se va a retrasar tu pensión. Bueno, pues, Vero, ya escuchaste ahí la respuesta de nuestro amigo José Luis García. Y, pues, haciendo cuentas, esta persona empezó a trabajar muy joven, ¿no? Para tener 1500 semanas. Estamos hablando de 30 años, tiene 52, más o menos hasta los 22 años. 22, no, entonces es normal, ¿no? Sí. Pero vaya, ha sido continuo. Así es. Entonces esto le ha beneficiado. Pudiera ser que empezara a los 18 y hubo periodos que no cotizó, periodos cortos, pero... No. Pero bueno, qué bueno que llevan el control de las semanas, que ojalá sea exacto, y junto con el inicio de labores, bueno, pues hay que tener todos los datos a la mano, Esa información nunca la dejen a la mera hora. Es lo que estamos platicando, ¿no? O sea, si ya está dado de alta en la Afore, bueno, también hay que tener listos los documentos de la Afore, ver las cantidades que se tienen ahorradas, en fin, ¿no? Sí, de hecho, hay que recordar que se tienen que reunir una serie de requisitos. Por principio de cuentas, tenemos que tomar en consideración que para podernos pensionar se van a tomar en cuenta tres leyes: la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit y la ley de la Afore. Y entre las tres leyes hay interrelación, aunque son totalmente distintas. Cada una va regulando ciertas cosas. Entonces, yo lo único que les puedo sugerir es, año con año, soliciten su reporte de semanas cotizadas, verifiquen que efectivamente está llegando absolutamente todo. Chequen sus datos, verifiquen que si tienen un nombre en su dado de alta, bueno, si tienen chequen que su nombre dado de alta en su acta de nacimiento esté igual en todos lados, que el CURP no tenga ningún problema. Es decir, se tienen que estar cuidando todo eso, porque al final de cuentas también son documentos que tarde que temprano nos van a servir para muchas otras cosas. Entonces, para los trámites de casi todos los de las situaciones del gobierno, nos van a solicitar el CUR, el credencial de elector, el comprobante de domicilio, es decir, todo ese tipo de situaciones tenemos que irlos viendo. Y sí tienen que, yo les sugiero que se compren un pequeño archivero y ahí vayan metiendo, por ejemplo, lo de la Afore, lo del reporte de semanas cotizadas. Si el Seguro Social les genera alguna incapacidad, también vayanlo poniendo ahí, vayan haciendo un lugar específico para guardar todos sus datos del Seguro Social, del Afore y del Infonavit, porque tarde que temprano los vamos a necesitar. Y luego es un verdadero merequetengue porque lo tenemos por acá, por allá y por acá, y ya se nos perdió algo. Ese es un relajo. Sí, definitivamente el desorden parece que a veces... es característica de los mexicanos, pero yo creo que tenemos que ir cambiando y yo creo que es el momento oportuno este nuevo cambio de gobierno que nos está permitiendo hacer muchas cosas que antes no se podían. Yo creo que nosotros tenemos que poner
la parte que a nosotros nos corresponde, porque, o sea, si no lo hacemos nosotros, aunque el gobierno cambie todo, de nada nos va a servir, ¿eh? Y bueno, nos contesta nuestra radio escucha o cibervidente, esta Vero, que sí, su esposo empezó a los 17 años. Entonces, cuanto más, fíjense, o sea, si ya lleva tantos años trabajando, pues hay que cuidar todos los detallitos para que al cumplir la edad reglamentaria, pues entonces pueda ya disfrutar de esa, pues, bien merecida pensión, ¿no? Efectivamente, hay que recordar que la pensión es un derecho. Y ese derecho, como se los dije, cuando uno empieza a cotizar, en automático empieza a generar ese derecho. La cuestión nada más es reunir los requisitos que nos va a solicitar la ley. Eso sí, los requisitos no se pueden brincar. O sea, no hay manera. La idea es, si tú no reúnes todos los requisitos, olvídate, no lo vas a conseguir. Y ese es un grave problema. Precisamente, muchas veces o algunas veces se los he comentado, no es posible que el 70% de las personas que empezaron a generar derecho para una pensión no la logren. ¿Por qué? Porque no cuidaron los requisitos. Sí, es que eso es lo más triste, lo más preocupante, ¿no? O sea, lo más doloroso, ¿no? Que por un detalle administrativo técnico se puede hasta perder, ¿no? No deja de retrasar. Así pueda perder, ¿no? Y no, porque al final de cuentas, mira, todos los requisitos se pueden reunir. El gran problema es de que obviamente si ya llegamos a una edad y estamos esperanzados a obtener una ayuda económica o bien el servicio médico porque nos surge y nos damos cuenta que para poderlo lograr van a tener que pasar entre 1 y 2 años, se empieza a desesperar la gente y la mentalidad desafortunadamente del mexicano es, no me los quieres dar, pues métetelo, ya sabes por dónde. Y ya, no hacen nada. Y después sí empiezan los problemas, ¿no? Sí, ya así con urgencias y hasta, no sé, problemas extras encima, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, vámonos al corte, regresamos en un par de minutos, no se vayan. Por ahí nos están llegando preguntas de cómo desbloquear un DVR, pero pues eso es para acá, para nuestros amigos Luis Chávez y David Miranda. En un momento más les contestan esa pregunta. Bueno, si es que ellos saben, claro, son los especialistas. Regresamos en un par de minutos, no se vayan. Bueno, amigos, pues continuamos aquí charlando, bueno, tratando de solucionar el mundo, ¿no? Porque está complicada la situación. O sea,
se toman decisiones a veces, yo creo que, pues como dicen ahí, para tapar un hoyo y destapan otro, ¿no? Efectivamente. Entonces, esto es creo que lo que está sucediendo, porque yo le decía ahorita en el corte a José Luis García que, pues, dejaron el país hecho todo un cochinero, o sea, hablando administrativamente, fiscalmente, económicamente, en fin. Entonces yo creo que es momento de ir sacando todos estos detalles, todos estos conflictos más bien, ¿no? Porque también yo creo que esto es un conflicto, porque sí hay que beneficiar a unos, pero no perjudicando a otros, ¿no? Efectivamente. Y regresando al tema con el que estábamos, les comentaba que para obtener en un momento dado la fecha exacta o el que nos reconoce el Seguro Social como conservación de derechos, nosotros lo que podemos hacer directamente es hacer un cálculo estimado, pero no se vayan con esa idea. El Seguro Social es el único que tiene esa fecha establecida. Entonces, lo que yo les sugiero es, ¿sabes qué? Divídalo entre 4 y réstale unas 10 o 20 semanas y sobre esa fecha váyanse, porque si no, si agarran el plazo máximo, pudiera ser que si ya se haya terminado y entonces entras en suspensión de derechos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí es importante, ¿por qué? Porque, como se los comentaba, este requisito, la famosa conservación de derechos, es la causante de que más de un 50% de las peticiones de pensión no se otorguen. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ok, ¿sabes qué? Dejé de cotizar hace 5 años, hace 10, hace 15, hace 20 años, por el motivo que haya sido. Si ya se venció tu conservación de derechos, se suspendieron tus derechos. Y eso es importante entenderlo. No se perdieron, están solamente suspendidos. La misma ley te ofrece alternativas, que dice que si tienes más de 6 años sin haber cotizado, tienes que cotizar cuando menos 52 semanas consecutivas para poder reactivar tus derechos. Pero aguas, hay que recordar que también existe lo que es la simulación laboral. Uh-huh. Si tú ya estás entre los 55 y 65 años y vuelves a cotizar solamente 52 semanas, el Seguro Social puede decir que tú estás en una simulación laboral y te va a exigir que se lo compruebes con documentación fehaciente y también se lo va a exigir a la empresa. Al patrón. Y en un momento dado puede ir a hacer una visita presencial a la empresa para verificar si el Seguro Social detecta alguna situación, entonces le puede lanzar una auditoría a la misma empresa. Entonces, es un verdadero mere que tenga. Yo lo que les sugiero es, no dejen de cotizar por más de 3 años consecutivos para seguir conservando sus derechos. Okay. Esa es la recomendación que nosotros les hacemos, básicamente. No, pues es que, primero que nada, o sea, lo que debemos de hacer siempre es no dejar las cosas hasta el último momento. Eso es aquí y en China y en el seguro, en el Infonavit, en donde quieran, en cualquier lado. Y en segunda, tener un margen todavía extra para poder operar, tramitar, realizar, retirar, lo que sea. Un margen extra siempre hay que dejar. Y eso es solamente logrado mediante la prevención, la planeación, ¿no? Así es. Y teniendo, obvio, la información, que esa pues aquí hemos estado tratando de que les llegue de una manera más amena, más directa, más clara, más pues tecnológica, ¿no? Efectivamente, aquí la situación está así, miren, yo sé que a lo mejor de repente llega a sonar medio complicado, y sí es complicado porque tenemos que tomar en consideración 3 leyes. La ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, la ley del Afore. Y como les decía, esas 3 leyes se interrelacionan. De hecho, la información que se genera a partir del Seguro Social le permea a las otras 2 y en base a eso se tiene que tomar una serie de consideraciones para poder lograr en un momento dado la pensión.
Sí es complicado, tiene su grado de complejidad, pero sí es importante que nosotros mismos nos vayamos habituando a empezar a leer, a investigar, a preguntar, a ver qué realmente tenemos que hacer. Muchas veces les hemos dicho es que si existen una serie de asesores, es para que nosotros nos podamos recargar en ellos para saber en un momento qué determinación podemos manejar. Como se los he dicho, si en un momento dado me creen, me da gusto, y si se acercan con nosotros, podemos asesorarlos. Pero si no es así y ustedes tienen algún conocido, acérquense con su conocido, no hay ningún problema. La idea es que ustedes cuando menos tengan un cierto grado de conocimiento, y si tienen alguna duda, estas personas les puedan aclarar esas dudas, ¿no? Para que no, a la hora de hacer su trámite de pensión, no se enfrenten con problemas. Porque se puede escuchar chusco a veces, o problema, o la verdad es que nos puede generar un problema el hecho de que para poder lograr una pensión tenemos que meternos en un proceso de hasta 2 años tan solo para reunir los requisitos. Entonces, si a los 60 años nos vamos a empezar a preocupar, aguas. ¿Por qué? Porque si no reunimos los requisitos y nos vamos a llevar en un proceso de 2 años para reunirlos, pues nos vamos a esperar hasta los 62 años. Y quién sabe si realmente podamos. Y se puede alargar a los 63. Así es. O 64. O 60 mil, y bueno, pues va a estar más difícil, ¿no?, la cosa. Sí, entonces, no, acuérdense que lo que nosotros tratamos de hacer es prevenirlos, orientarlos en un momento dado, hacerles entender el grado de complejidad y cómo subsanar en un momento dado toda esa situación. Pero bueno, yo creo que nos acaba el tiempo porque viene el otro programa. No sé con qué podamos cerrar, José Luis, para que quede claro remachado, ¿no?, este tema de la vigencia de derechos. Acuérdense, hablamos de dos conceptos. Vigencia de derechos es el periodo mediante el cual tú sigues conservando tu derecho a los servicios médicos, servicios de guardería y toda esta situación. Y la conservación de derechos es un periodo que te otorga la ley una vez que tú dejas de cotizar. Situación muy importante. Si tú dejas de cotizar, empieza a correr tu conservación de derechos. Si vuelves a cotizar, se corta ahí y se vuelve a rebobinar. Uh-huh. Si en un momento dado, en un año, vuelves a dejar de cotizar, se vuelve a calcular. Es decir, la conservación de derechos no se gasta por cada periodo que tú dejas de cotizar, sino que cada vez que dejas de cotizar, se vuelve a calcular. Ok. Bueno, amigos, pues yo quiero darle las gracias de que nos hayan acompañado, de que nos hayan preguntado, Vero, que estuviste aquí consultándonos, porque la preferencia que ustedes hagan a este programa, créanme que nos ayuda mucho, tanto al mismo programa como a todo el proyecto de TV Seguridad y de Radio Seguridad, y poder continuar ofreciéndoles esta información que esperamos sea de utilidad, ¿no? Y pues recordarles que estamos transmitiendo en vivo las conferencias del presidente de la República a las 7 de la mañana desde Palacio Nacional. O sea, no es desde aquí, es de la cabina, sino desde el interior de Palacio Nacional, para que nos puedan seguir en audio solamente, porque ya muchos medios lo retransmiten en video, nosotros queremos hacerlo en audio, para que tengan la posibilidad de escucharlo, aunque vayan conduciendo, aunque vayan caminando, y aunque no tengan internet ni plan de datos. Solamente una marcación telefónica al 001-605-477-4586 y van a tener la conferencia en audio sin gastar su plan de datos ni internet, y aunque vayan caminando y aunque vayan conduciendo su auto. Entonces, queremos facilitarles y darles este medio para que puedan
tener toda esta información, ya sea de las conferencias, de las pensiones, de los seguros o de la seguridad electrónica, que en unos minutos ya arranca con nuestros amigos Luis Chávez y David Miranda, que tienen un invitado de lujo, que espero pues que les sea de mucho interés. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Nos vemos el miércoles. Claro que sí. Aquí lo esperamos, amigos. Bueno, pues gracias a Luis, a Samuel, a Federico, a Brenda nuevamente, que nos apoyaron en este otro segmento. Y recuerden, amigos, que si vamos a hablar todo el día, que sea de seguridad.